Buenos días a todos y a todas. Cuando hay problemas políticos, los demócratas tienen que asumir que hay que ensanchar la democracia y que no hay que restringir la democracia. Cuando hay problemas políticos, es fundamental entender que los demócratas debemos apostar por dar la palabra a la ciudadanía y no por restringir la democracia y los derechos asociados a la democracia. Pensamos que la situación de conflicto que hay entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat requiere diálogo y requiere soluciones políticas democráticas para afrontar ese conflicto político. Los acontecimientos de las últimas semanas nos parecen preocupantes. Hemos visto la prohibición de actos y de reuniones políticas. Hemos visto la entrada de las fuerzas de seguridad en imprentas y en medios de comunicación. Hemos visto el secuestro de revistas y la prohibición de campañas políticas. Nos parece que esta situación amenaza la convivencia democrática y pone en cuestión las bases constitutivas de la democracia, llevando a Cataluña y a España a una situación de excepcionalidad. Y queremos decirlo muy claro, frente a la excepcionalidad, nosotros, Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, apostamos por la democracia. Pensamos que afrontar la situación política que hay en Cataluña y en España en estos momentos implica apostar por el diálogo, apostar por el respeto de todas las ideas y de todas las identidades y apostar por soluciones políticas a los problemas políticos. Queremos decir claramente que hay que defender la democracia frente al Partido Popular, un partido corrupto que está secuestrando las instituciones y que nos está llevando a una situación de excepcionalidad que nos parece un peligro para nuestra democracia. En esta situación pensamos que hay que hacer algo, que hay que dar un paso. El Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, propone al conjunto de fuerzas políticas comprometidas con la democracia y con la defensa de los derechos civiles, que cuenten con representación en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en las diferentes cámaras territoriales de las comunidades autónomas y en el Parlamento Europeo, así como a los alcaldes y alcaldesas de poblaciones de más de 50.000 habitantes, les proponemos reunirnos en una asamblea extraordinaria para reivindicar el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión frente a una situación política que consideramos alarmante. Nos parece muy importante hacer visible que hay centenares de cargos públicos de diferentes formaciones políticas que son representantes de la soberanía popular, que están comprometidos con el diálogo, con la resolución de los conflictos, con la libertad de expresión y con la democracia. Pensamos que esta asamblea de parlamentarios y alcaldes por la libertad, la fraternidad y la convivencia podría dirigir al Gobierno un manifiesto que le emplazara a dialogar con la Generalitat para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto de Cataluña que permitan que todos los catalanes y las catalanas puedan convocar un referéndum pactado, acordado con el Estado, para decidir su futuro y que al mismo tiempo esta Asamblea, a través de un manifiesto, pueda emplazar al Gobierno a que cese la política de excepcionalidad que está amenazando las libertades fundamentales en Cataluña y en España. Pensamos que sería muy positivo un encuentro de cargos públicos de diferentes formaciones políticas, catalanes y del resto del Estado, partidarios y contrarios a la independencia de Cataluña, los que consideren el 1 de octubre un referéndum y los que lo consideremos una movilización política legítima, los que están dispuestos a participar y los que no, pero entendiendo todos que estamos comprometidos con la necesidad de diálogo y con una solución política, así como con la defensa de los derechos civiles y de la libertad de expresión. Debo decirles que las últimas 48 horas, Xavi Domènech de Los Comunes y yo hemos conversado con dirigentes políticos de diferentes organizaciones y esperamos que estas organizaciones, a lo largo de hoy y de mañana, puedan responder positivamente a este llamamiento que les hacemos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Buenos días. Estamos viviendo un momento claramente excepcional y grave en términos democráticos. Hemos visto en estos últimos días diarios visitados por fuerzas de seguridad, imprentas
intervenidas y hemos visto también cómo las libertades básicas de reunión, de expresión, están siendo violentadas en el caso de Cataluña y ya no solo en el caso de Cataluña, sino que se está extendiendo al conjunto del Estado. Incluso más allá de esto, hemos visto cómo nuevos pactos básicos que se realizaron en el 78 se ha roto estos días, porque el gobierno lo que ha hecho ha sido directamente intervenir en el autogobierno de Cataluña y lo ha hecho por la puerta de atrás. Es decir, no aplicando el 155, que le obligaba, como mínimo, a ser refrendado por el Senado, sino directamente interviniendo todo el conjunto de las finanzas y de la economía de la Generalitat de Cataluña, que es, efectivamente, una intervención del autogobierno de Cataluña. PP en estos momentos está utilizando Cataluña como excusa para hacer una involución democrática que afecta al conjunto del Estado. Y ante ello, hacemos esta propuesta de convocatoria a una asamblea extraordinaria de alcaldes, alcaldesas, de cargos públicos, de parlamentarios, del conjunto de parlamentos del Estado, para producir un posicionamiento democrático. Porque el Partido Popular está haciendo todo esto en un gobierno que no tiene mayoría absoluta en esta Cámara. Está haciendo todo esto sin dar cuentas a la propia Cámara del Congreso. Está haciendo todo esto por la puerta de atrás y violentando los principios de la democracia. Y ante ello creemos más necesario que nunca un posicionamiento democrático del conjunto de fuerzas políticas del Estado que están por la construcción de la convivencia, por la defensa de las libertades y por la fraternidad entre los distintos pueblos del Estado. En este sentido, más allá del posicionamiento que podamos tener sobre el 1 de octubre, que para nosotros es claramente ya un acto de afirmación democrática ante la represión que estamos viendo del Estado, ante la violentación de los derechos y libertades y ante la violentación del propio autogobierno de Cataluña, que hoy es Cataluña y mañana puede ser Andalucía, que mañana puede ser el País Valencià, que mañana puede ser Euskadi, porque cuando se abre ese camino ya difícilmente se puede cerrar con este gobierno y, por tanto, en este encuentro, en esa pluralidad de posiciones en relación a la octubre, sin que nadie renuncie absolutamente a nada, pero que tampoco renunciemos a construir conjuntamente desde la libertad, que tampoco renunciemos a parar la deriva represiva del gobierno del Partido Popular y tampoco renunciemos efectivamente a interpelar para que haya un diálogo ya, que acabe la excepcionalidad y que se construya un diálogo, porque en realidad lo que estamos hablando es de que haya urnas y papeletas y la persecución a nivel internacional de urnas y papeletas. En ese sentido, siguiendo ya el camino de la misma carta de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, de Puigdemont y del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Junqueras, creemos que es el momento de la afirmación democrática y creemos que todas las fuerzas políticas aquí tienen que tener un posicionamiento y entendemos que también es el momento de expresar que si hay algún momento para las soluciones políticas, si hay algún momento donde no deben intervenir los jueces y la policía, sino deben intervenir los políticos, es precisamente en esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Izquierda Unida creemos que esta es una iniciativa absolutamente necesaria. Es el momento de estar a la altura del momento político que está atravesando el conjunto del Estado, de nuestra sociedad. Y estamos enormemente preocupados por la actuación de un gobierno, del gobierno de Mariano Rajoy, que está actuando de forma claramente antidemocrática, recurriendo a la represión y al autoritarismo en actuaciones que son propias de otro tiempo, de la dictadura franquista, como son el hecho de censurar actos públicos para el debate político, para censurar, en definitiva, el debate vivo y enriquecedor de la política en nuestro país. Y creemos que, al mismo tiempo, la entrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sedes de periódicos cercenan la libertad que tanto tiempo costó construir en nuestro país con un esfuerzo de enormes cantidades de energías, de sudor, de lágrimas y también de sangre por parte de generaciones que construyeron esta democracia y ante las que el Partido Popular, en sus actuaciones de estos
estos recientes días, lo que está haciendo es, desde luego, atacarlas, atacar esas conquistas, conquistas de derechos civiles. Y queremos también mandar un mensaje, y es el mensaje de que esto no es una cuestión que afecte meramente a una parte de la población catalana. Esta vulneración de derechos fundamentales, esta vulneración de derechos humanos acometida por el Gobierno del Partido Popular, afecta al conjunto de la ciudadanía y particularmente debería hacer reaccionar a todos aquellos que tengan una convicción plenamente democrática. Por eso, nuestro grupo parlamentario considera que esta iniciativa es absolutamente necesaria para una asamblea, una propuesta de asamblea de gentes diversas, de gentes que tenemos diferentes opiniones sobre el modelo de Estado, que tenemos diferencias sobre esa cuestión, pero que compartimos que la solución a los problemas en Cataluña y a problemas que afectan al conjunto del Estado tiene que pasar siempre por la política, por el diálogo y por la negociación, nunca por la represión y las acciones judiciales tras las que se parapeta el gobierno de Mariano Rajoy para no afrontar el problema central. Y es que se trata de un problema de naturaleza política que solo se puede resolver desde el diálogo y la negociación. Y por lo tanto, esta asamblea creemos que podría ser, desde luego, el germen de un inicio de solución para un conflicto que, desde luego, el Partido Popular lo único que está haciendo es agravar. Creemos que hay que pensar en un horizonte constituyente. Nuestro modelo de Estado de convivencia debe ser repensado y ha de hacerse a través del diálogo, de las acciones pacíficas, de las conversaciones entre diferentes, para encontrar un modelo de convivencia que se ajuste a lo que la sociedad actual, hoy del 2017, demanda. Lo que no demanda la sociedad del 2017 es volver a la época franquista en la que se censuraban y se prohibían actos políticos de ciudadanos o incluso de representantes políticos. La solución del problema catalán tendrá que ser una solución política, tendrá que ser una solución negociada y dialogada. Y entre esos mecanismos ha de encontrarse, a nuestro juicio, también el referéndum pactado. Un referéndum que permita a la sociedad catalana en su conjunto expresarse y que permita a la sociedad catalana expresarse con las garantías de que se trata de un proceso pacífico, de un proceso razonable, de un proceso negociado y dialogado que nos permita construir una sociedad con fundamentos radicalmente distintos a los del Partido Popular, que, como estamos viendo, no pertenecen al ámbito y al campo de lo democrático. Buenas tardes. Desde En Marea, sin lugar a dudas, compartir el debate que esta mañana hemos tenido y saludar afectuosamente pues la asamblea que se va a celebrar para intentar dar salida pacífica, cívica y dialogada a un problema que tiene un relieve muchísimo mayor del que nos esperábamos, ¿no? Señalar que están pasando cosas gravísimas en nuestro país. Por poner un dato, no es normal que ayer el fiscal general del Estado amenace al presidente de la Generalitat diciéndole que está dispuesto a arrestarlo, mismamente podría decirnos que está dispuesto a meterlo en prisión para casi mantener el orden o el status quo. Esto en un país en el que, como ustedes saben, los banqueros que han saqueado la banca, que han saqueado a nuestras gentes, siguen paseándose por nuestras calles impunemente. Esto en un país en el que los corruptos, mayormente de los grandes partidos, siguen paseándose impunemente por nuestras calles. Y esto también en un país en el que metafóricamente se ha dado un golpe de Estado a la soberanía a través del artículo 135, ni siquiera se nos ha dejado discutir sobre ese golpe que le daban a nuestro Estado, y aquí no ha pasado nada. Por tanto, la dimensión que ha alcanzado Cataluña ahora mismo es mucho mayor. Ya no estamos hablando solo del derecho que tienen los catalanes y las catalanas a decidir, que lo tienen, por supuesto, sino que estamos hablando de la cuestión democrática. Y no es cierto que el Partido Popular esté garantizando la Constitución o esté garantizando los derechos fundamentales en este momento en nuestro país. Es totalmente lo contrario. Lo que está haciendo el Partido Popular es amordazar las libertades públicas y los derechos fundamentales, que son un eslabón fundamental en nuestro Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, cuando se está violentando el derecho de reunión, cuando se está violentando la libertad de expresión, cuando se está violentando
por ejemplo, que cualquiera de nosotras podamos realizar actos públicos mostrando nuestra opinión sobre lo que sucede en Cataluña y podamos ser sujetos, en este caso, de represión, desde luego no se está garantizando la Constitución, se está colocando fuera de ese marco que se tiene pactado en el año 78. Por tanto, digamos que esto es muy grave. Desde luego, desde Marea seguimos apostando por la democracia, nos ponemos del lado de los derechos fundamentales, de las libertades públicas. Por cierto, estamos siendo una vez más denunciados por Amnistía Internacional por la vulneración de los derechos y libertades públicas en nuestro país, y aquí sigue sin pasar nada. Y desde luego lo que creemos es que la democracia está en juego. Y si me permiten, como gallegos y galegas de En Marea que somos, desde luego creemos que este tiempo ya es plurinacional, es plurilingüístico, y desde luego en ese nuevo tiempo hay que darle salidas dialogadas, pacíficas a cada uno de los pueblos, que decidirán libremente lo que quieren ser. Por tanto, esperamos que antes, más tarde, más pronto que tarde, desde luego optemos por una salida pacífica, y sobre todo le instamos al Partido Popular para que de una vez por todas entre en razón y se ponga a negociar con la Generalitat, con Cataluña, para que podamos tener por fin un referéndum pactado en nuestro país y en los distintos pueblos del conjunto del Estado. Señalemos una razón, y es que llevan 7 años manifestándose diciendo que quieren votar. Es que el 80% de los catalanes y las catalanas quieren votar. Por tanto, desde En Marea decimos exactamente lo mismo. Dejémosles votar y solucionemos pacíficamente los problemas que son estrictamente políticos. Y dejemos el derecho penal para las cosas que tienen que ver con las cuestiones punitivas. Gracias. Pues bueno, como han dicho los anteriores portavoces, mis compañeros y compañeras, estamos muy preocupados, muy preocupadas por la ofensiva antidemocrática del Gobierno del Partido Popular, que está profundizando la que es probablemente la mayor crisis territorial que vive nuestro país. Y que, como ya hemos dicho, no habla solamente de Cataluña, sino de cómo entendemos nuestro país, cómo entendemos España, y cómo entendemos España como un país de países que debe reconocer las soberanías compartidas con las diferentes naciones que lo integran. Digo, el Partido Popular está profundizando esa que es una crisis territorial abierta en el corazón de nuestro sistema político, con un ataque sin precedentes a los derechos y a las libertades fundamentales, al derecho de reunión, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación. En esta ofensiva antidemocrática del Partido Popular hemos visto cómo se prohíben actos para hablar de las ideas que cada uno y cada una tenemos al respecto del modelo territorial y de la crisis abierta en Cataluña, registros a medios de comunicación, registros de imprentas, amenazas por parte de la Fiscalía General del Estado en una estrategia claramente acompasada a la estrategia del Gobierno para amenazar a alcaldes y alcaldesas democráticamente elegidos, o la intervención de las cuentas catalanas y, por tanto, de la autonomía de Cataluña. Hasta tal punto está llegando la ofensiva antidemocrática del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy, que jueces como Martín Pallín o como el señor Bosch, Joaquín Bosch, han hablado de una acción por parte del Gobierno que se sale fuera de los marcos de la legalidad, fuera de los márgenes del Estado de Derecho. El Gobierno del Partido Popular se está situando, en lo que a procedimientos democráticos se refiere, fuera de los márgenes de la legalidad y fuera de los márgenes del Estado de Derecho, rompiendo además los consensos, el marco constitucional del que nos dotamos todos y todas para poder articular un proyecto de convivencia. Por tanto, tenemos que elegir: o estamos con el Partido Popular o estamos con la defensa del marco constitucional que garantiza a los ciudadanos y a las ciudadanas los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos democráticos. Legalidad y Partido Popular son en este momento incompatibles. Democracia y Partido Popular son en este momento incompatibles. Y nosotros nos situamos, sin duda ninguna, del lado de la democracia y, por tanto, frente a ese Gobierno que, insisto, está atacando en una ofensiva sin precedentes las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos y de las ciudadanas en el conjunto del país. Y no les vamos a regalar, no les vamos a regalar al Partido Popular la defensa España, porque son ellos quienes han roto España y quienes la están vendiendo a pedazos a los fondos buitre, y no les vamos a regalar tampoco
el que ha hecho amnistías fiscales declaradas anticonstitucionales y, por tanto, fuera del marco constitucional, los que tienen cuentas en paraísos fiscales y no tributan en España y, por tanto, se sitúan fuera de la legalidad, y los que, en definitiva, nos han acostumbrado, la defensa de la legalidad, a vivir ellos fuera de la legalidad mientras hacen cumplir la ley al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por eso, frente a ello, planteamos calma, serenidad, diálogo y una manifestación firme de defensa de los derechos y libertades de todos y de todas. Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a que conozca sus derechos y que los ejerza, que conozca su derecho de reunión, de manifestación, de expresión y que lo ejerza frente a la amenaza antidemocrática del Partido Popular. Y por eso hacemos esta convocatoria, este llamamiento a una asamblea de cargos públicos, también de alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades y pueblos de nuestro país, por la libertad, por la fraternidad y por la convivencia. Una asamblea que tiene que lanzar dos mensajes. Uno, un mensaje de firmeza frente a quienes quieren destruir las bases de la convivencia y las bases de la democracia. Somos más en España y en Cataluña quienes defendemos la democracia, la fraternidad, la convivencia y la libertad, y la construcción de todos los consensos en base a esos derechos y libertades democráticas. Y segunda, instar al Gobierno del Partido Popular a que abandone esa ofensiva democrática, a que abandone ese mantenimiento fuera de los procedimientos del Estado de Derecho y de la legalidad, y a que se siente a negociar una solución política que dé la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas, que sea pactada y, por supuesto, que respete los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía, que es lo que nos convoca hoy aquí y lo que consideramos fundamental. Frente a la ofensiva antidemocrática del Partido Popular, democracia, fraternidad, libertad y convivencia.